pues me explicaron cómo hacerlo y de vez en cuando lo voy haciendo también. Es importante la prevención, entonces por la cuenta que nos trae. En Polonia, cuando iba al ginecólogo, me enseñaba. Yo he ido a talleres. A ver, otra cosa es que sepa y que sepa hacerlo bien. Te lo explican en las revisiones del trabajo y el médico de cabecera te lo explica. No hay edad recomendada para iniciar la exploración mamaria, hay que empezar lo antes posible para conocer nuestro propio cuerpo. Esta exploración tenemos que realizarla a los 5 días después de la menstruación. Para hacer el examen de mama lo podemos hacer en la ducha, tumbadas, sentadas. El examen de mama, en primer lugar, vamos a dividir la mama en cuadrantes. Comenzamos la exploración de la parte externa a la interna de la mama, recorriéndola de forma total, valorando si encontramos algún bulto o endurecimiento anormal. Muy importante realizar una exploración visual de la mama para valorar asimetrías, hendiduras, erosiones, hundimiento de pezón, piel de naranja, fluido del pezón desconocido, enrojecimiento o ardor. Y ante cualquiera de estos síntomas, pedir cita para valoración y estudio.